¿Y Swan? ¿Crees que podremos construir algo como ese Odín? ¿Estás loco? No tenemos las instalaciones para producir en masa equipamiento de esa escala, ni hablar. ¿Y yo que pensaba que podías construir lo que fuera, Swan? ¡Qué lindo! Bueno, al cuerno la escala. Ya le encontraré la vuelta, no te preocupes. Y voy a hacer una máquina mucho más práctica que esa fanfarronada, ya verás. Señor, cuando Tychus volvió a abordar la nave, hice que los técnicos le hicieran un escaneo. Matt, te hace falta un pasatiempo. En serio, señor. Su traje contiene un sofisticado transpondedor. Si este recibe el código correcto, apagará todos sus órganos vitales. Ese traje es una trampa mortal. Tiene una pistola en la cabeza. ¿Y quién tendrá el dedo en el gatillo? ¿Moebius? Tychus, ¿en qué te has metido? Mi gente asentó una nueva colonia en el planeta Santuaris. Iba bien, pero ahora perdimos su señal. No están respondiendo en ninguna frecuencia. Tenemos que ir a Santuaris y ver cuál es la situación. Tal vez hayan estado expuestos al virus Zerg en Meinhof y están al borde del espacio Protoss. Jim, estoy muy preocupada. Algo anda mal. Ya casi llegamos a Santuaris, pero todavía no hubo contacto con... Señor, una flota Protoss está aguardando en órbita. Están interrumpiendo toda comunicación con la superficie y aparentemente están encendiendo sus armas principales. Jim, tienes que detenerlos. Matt, abre un canal con los Protoss. Veamos si se sienten diplomáticos hoy. Entano Tazadar, James Renner. Soy la ejecutora Selenis. Sabemos de su valentía y servicio a Aion. Entano Tazadar, Selenis. Oye... Con todo respeto, necesito que retiren sus tropas. La gente de Sanctuaris no es una amenaza para ustedes. Nuestros observadores detectaron que los colonos están infestados por esporas de colmena Zerg. Deben ser purificados. Si prefiere encargarse de la misión en nuestro lugar, lo permitiremos. Jim, hay algunos infestados. Pero no puedes permitir que los Protoss los destruyan a todos. Si pudieras mantenerlos alejados, sé que podría encontrar una cura. La única cura para la infestación Zerg es la purificación con fuego. Usted sabe que esa es la verdad, James Renner. Puedo curarlos, Jim. Créeme. Si opta por oponérsenos, nos enfrentaremos en un combate glorioso. La elección es suya, James Renner. Esperaremos su respuesta. No me quedaré de brazos cruzados mientras aniquilas una colonia entera, Selendis. No si existe la posibilidad de salvarlos. Entonces será un honor encontrarlo en el campo de batalla. Su reputación como comandante es impresionante. Me imagino que estará a su altura. Gracias, Jim. Muchísimas gracias. Más allá de la situación en Santuaris, mi gente no se merece ser exterminada. Arreglaremos esto.
Encontraré la cura. Jim, los protos se están acercando a la colonia. Mi gente no podrá hacer nada contra ellos. Tendremos que detener a ese purificador antes de que arrase con todo el lugar. Evacúa a todos a la base principal, Ariel. Si el purificador llega hasta ahí, será el fin. Bueno, al menos sabemos que van a ser metódicos. Se detendrán a quemar cada asentamiento que encuentren a su paso. Tú sí que sabes buscarte una pelea, vaquero. Tengo algo de ayuda para ti. Me cobré algunos favores y nos conseguí los planos del vikingo. Recuerda que pueden cambiar de Jed a caminante de combate y volver a Jed. Muy bueno. Jim, el purificador obtiene su energía de varios nexos protos. Sus escudos son absolutamente impenetrables. ¿Cómo se puede detener una cosa así? Fácil. Primero hacemos pedazos esos nexos, luego derribamos al purificador. No te preocupes, Ariel. Los detendremos. Encontré los nexos protos que están dando energía a los escudos del purificador. Tendremos que destruir estos nexos para poder detener al purificador. ¿Ah? Tú decides. Algunos colonos no llegaron a tiempo a nuestra base. Tendremos que estar preparados para asistirlos cuando ataquen los protos. Minerales insuficientes. ¡Sí, listo! ¿Quién quiere probar? Anexo finalizado. Sí, señor. Anexo finalizado. ¡Sí, listo! Órdenes recibidas. Me moría de ganas. A un lado, con permiso. A la orden. Sí, mi capitán. Sí, listo. Malas noticias. Seguro. En la retaguardia. Señor, el purificador ha llegado y se está moviendo. La pena. Anexo finalizado. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. El purificador está entrando en el radio de la base de la colonia. ¿Quién quiere probar? Entremos en la pelea. ¡Sí, listo!
estaba esperando. Está bien. Armado y listo. Ese listo. Minerales insuficientes. Ese listo. Señor, estoy detectando un pico de energía enorme. El purificador está a punto de disparar. Sistemas de transformación a punto. Un escuadrón Protoss está por atacar las naves de la colonia. Matarán a los colonos si no los detenemos. ¡Claro! ¡Atando! ¡Sí, mi capitán! ¡Por supuesto! ¡Listo para saquear! ¡Sí, señor! Lo tengo. Nuestros aliados están siendo atacados. ¡Andando! ¡Destruirán nuestra nave! ¡Vamos a morir! Los aliados están siendo atacados. Un nexo menos. Sigan así, señores. Tenemos que detener esa nave. Órdenes recibidas. Nuestros aliados están siendo atacados. Hecho para pelea, oye. Sí, claro. Llegando. Listos para la guerra. Nuestros aliados están siendo atacados. Lo haré. Sistemas de transformación. Entremos en la pelea. Listo para saquear. Nuestros aliados están siendo atacados. ¡Vamos a pasar la bomba! Se necesita. ¿Quién quiere probar? Se necesitan más depósitos de suministro. ¡Con todo el rigor! ¡Órdenes recibidas! ¡Claro!
Gracias, rebeldes de Raynor. Nos largamos de aquí. Los colonos han evacuado el primer asentamiento que se encontraba en el camino del purificador. Los colonos dejaron abandonados algunos recursos cuando fueron evacuados. Recojámoslos y usémoslos. Los protos han llegado a otro asentamiento, señor. Con todo el rigor. Me moría de ganas. 10-4. Armado y listo. Por supuesto. Excelente. Está bien. Entendido. Sí, canal. Adelante. Di cuando. A un lado, con permiso. ¿Qué sucede? Seguro. Adelante. Se necesitan más depósitos de suministros. ¿Quieres fuego? Gas vespeno insuficiente. Sí, seguro. ¡Ah! ¡Me asustaste! Comprendí. En la retaguardia. ¿Quieres bronca conmigo? Se me carboniza el ganso. La señal de energía está al máximo. Los protos van a destruir la base de la colonia. Armado y listo. Mejor que valga la pena. Malas noticias. ¿Sí? Con todo el rigor. Entremos. Listo para saquear. ¿Quién quiere probar? Precaución. Se detectó un escuadrón protos acercándose a asentamiento de colonos. Preparado. Nuestros aliados están siendo atacados. ¡Andando! ¡Huele a victoria! ¡Excelente! ¡Listo para saquear! Estuvo cerca. Gracias. Los colonos han logrado evacuar ese asentamiento. ¡En marcha! ¿Quién quiere probar? Mejora finalizada. Se requiere asistencia. Sin problemas. Por supuesto. ¡En marcha! ¡Qué retorcido! ¡Por supuesto! ¡Huele a victoria! ¡Andando! ¡Sácame de aquí! ¡Estoy esperando! ¡En marcha! ¡Qué retorcido! Otro nexo eliminado. ¡Bien hecho! ¡No los dejen reagruparse! ¿En qué estás pensando? Será un placer.
sistemas de transformación a punto. Me gusta. Listo para saquear. Armado y listo. ¿Cuál es el plan? Excelente. Goliath en línea. ¡Adelante! ¡Comprendido! ¡Listo para traer el caos! Por supuesto. ¿Quieres bronca conmigo, hijo? Ya casi llegan a la siguiente base. ¡Apúrate! Listo para saquear. ¡En marcha! Torcido. ¡Listo para traer el caos! Mejor que valga la pena. Huele a victoria. Sin problemas. Será un placer. Goliath en línea. Excelente. Sistemas de transformación. Armado y listo. Justo ahí. Excelente. Te recibo. ¡Ordeno! ¡Andando! ¡Claro! ¡Goliath en línea! ¡Sí, mi capitán! Los escudos del purificador han perdido energía. Destrúyanlo, estamos acabados. Transformación a punto. Armado y listo. Abrirán fuego sobre el asentamiento en cualquier momento. ¡Aléjense! Goliath en línea. Está bien. Por supuesto. Com-com, en línea. Ajá. ¿Qué? Precaución. Se detectó un escuadrón Protoss acercándose al último asentamiento de colonos. Huele a victoria. ¡Qué retorcido! ¡Excelente! ¡En marcha! ¡Excelente! Gracias. Esos Protoss casi nos matan. Excelente trabajo. Los colonos de ese asentamiento han sido evacuados. El purificador ha enviado a nuestras unidades a un campo de transposición dimensional. Eso sí, el efecto es temporal. Te da un placer. Qué retorcido. Sin problema. En marcha. Excelente. Por supuesto. Huele a victoria. Sistemas de transformación a punto. ¿Eh? Será un placer. Qué retorcido. La base
base está siendo atacada. Sin problema. Nos vendría bien un poco de ayuda. Huele a victoria. La base está siendo atacada. ¿Quién quiere probar? La base está siendo atacada. Yo estoy en un mundo de dolor. Excelente. Los protos se retiran. ¡Lo lograste! Es usted tan astuto como lo describen las historias, James. Espero que su fe en estos colonos sea reivindicada. Supongo que es la despedida, Doc. Me imagino que tendrá mucho trabajo por allá. Nos las arreglaremos. Espero que no se metan en líos. Esos protos se van a enojar. Los protos y yo nos conocemos hace tiempo. Les ayudé un par de veces. Creo que me aflojarán un poco. Sabes que puedes quedarte si quieres. Acomodarte, empezar de cero. No puedo tener una segunda oportunidad, Linda. Solo me queda terminar lo que empecé. Eres un buen hombre, Jim Raynor. No soy tan bueno. Hablemos de lo nuestro. Viniste al lugar correcto. Hay mucha gente lista para pelear por el precio adecuado. Qué lástima que la doctora Hanson se quedara. Ya casi la conquistaba con mis encantos rebeldes. ¿Vas a decirme que no te entraron ganas de quedarte con ella, eh? Ya pasé por eso, Tychus. Ya probé cómo era tener una vida normal hace mucho tiempo. No pienso volver ahora. Un par de malparidos como nosotros no pueden vivir una vida tranquila. Así es. El destino nos depara algo mucho más grande. Estamos de vuelta. Esta noche tenemos buenas y malas noticias que nos llegan de nuestra oficina central de la UNN en Korhal. El influjo de refugiados ha disminuido, ya que varios marginales han encontrado nuevos planetas donde reubicarse. En cuanto a las malas noticias, pasemos a Kate Lowell. Kate. ¿Tengo señal? Hola, sí, Donnie.
Bueno, muchos refugiados están empezando nuevas colonias y se han declarado independientes del dominio. Se han autoproclamado rebeldes. Bueno, Donnie, la gran mayoría parece ser personas normales, asustadas por la crisis actual y enojadas por la falta de acción del dominio para salvarlos. Algunos elogian a Jim. Lo oyeron aquí primero. Rebeldes malagradecidos de los mundos marginados en actitud obstinada. Para la UNN, soy Donnie Vermellón. ¿No me puede avisar que va a hacer eso? La gente se lo toma como algo personal cuando lo abandonan con los Zerg. ¿Viste el tamaño de esa nave, Protoss? Aunque los vea seguido, esos tipos siempre aparecen con algo que te deja con la boca abierta. ¿Me entiendes? Me impresionaría más que usaran todo ese poder contra los Zerg. Es ridículo andar matando Protoss cuando tendríamos que unirnos con ellos contra Kerrigan. Mira, se lo merecían y tú hiciste lo correcto. Los amigos no dejan que sus amigos masacren civiles, Jim. Estoy orgulloso de que te les hayas enfrentado.